Quan parla de clavegueres, a què es refereix? A grupos de poder dentro del Estado que actúan utilizando los recursos del Estado para sus fines propios. Eh... Lo estamos viendo estos días en la investigación de la operación Kitchen, en la cual personas del Partido Popular usaban todos los medios del, de, del Ministerio del Interior para tratar de destruir las pruebas que tenía Bárcena en contra de ellos. Esa es la unidad, la UDEF, la Unidad de Delito Económico y Financiero, tristemente famosa, que sigue trabajando con los mismos parámetros y, y bueno, y, y cloacas también son otros grupos de poder en otras estructuras del Estado. ¿no? Se sent perseguit? La mesma unidad de la operación Kitchen, que se han inventado una historia que poco a poco hemos ido demostrando que efectivamente es falsa. Es decir, ellos hacen aparecer un testigo, ese testigo cuenta una serie de historias, no, me coloca a mí y a otra serie de personas en unas reuniones y después científicamente con el posicionamiento de los teléfonos se logra demostrar que esas reuniones nunca se produjeron. Eh, pero sigo imputado porque dentro de, de las estructuras del Estado hay gente muy poderosa que utiliza, insisto, los recursos públicos para sus fines políticos. Com valora la concessió dels indults per part del govern de l'Estat? Un gesto eh, necesario porque había nueve personas en prisión que nunca debieron entrar en prisión, pero evidentemente si alguien se plantea que esa es la solución al conflicto que existe entre España y Cataluña, pues eso no es la solución. Hay tres mil y pico represaliados, eh, muchos de ellos pendientes de juicio, en los que se arriesgan a penas importantes de cárcel que no van a tener indultos. ¿no? Creu que la situació dels polítics exiliats variarà a partir d'ara? Una vez que terminemos de ganar los pleitos que hay pendientes en Europa, eh, España tendrá que tomar una decisión si respeta el derecho de la Unión o se inventa su propio derecho. Eso no es un tema que nos corresponda decidir a nosotros, sino que le corresponde decidir a España eh, y ellos volverán cuando se respete el derecho de la Unión. Com valora l'actuació del Tribunal de Comptes i com s'interpreta Europa? En, en Europa esto no se interpreta muy bien, pero no solo en Europa, en ningún lugar del mundo. O sea, el otro día leía las declaraciones de Paul Krugman desde Estados Unidos y eran brutales. O sea, esta gente vive aislada del mundo, eh, creen que tienen montado un chiringuito, que lo tienen, eh, con el cual pueden hacer lo que quieren hacer, que lo están haciendo, pero todo eso tiene un límite, tiene unas consecuencias que van más allá de los Pirineos. Eh, yo pocas veces he visto procedimientos tan brutales como este en el términos de derecho de defensa y garantías, esto es una aberración. ¿Cómo ha estado la experiencia de ser abogado de Puigdemont y Torra? Estos años han sido años muy ricos en experiencias muy positivas, algunas negativas, las negativas casi todas las he vivido en Madrid. Eh, las positivas, muchas en Cataluña, pero otras también en Alemania, en Bélgica, en el Reino Unido, eh, en Francia. Eh, yo creo que, que estar en primera línea en un momento histórico tiene muchas responsabilidades, pero también tiene alguna alegría. ¿no?